Okay, so welcome to everyone, guys, and we're about to start. This is the learning experience number 9. Today we finish with it, no? Terminamos hoy día la experiencia 9, which is called This is Peru, okay? And This is Peru, in this learning experience, we've been talking about actions, activities that we should and shouldn't do, ¿no? Aquellas acciones que debemos y no hacer como buenos ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer esta primera actividad, este primer ejercicio que tenemos acá un poquito para recordar lo que vamos a hacer en esta actividad. Y bueno, y luego vamos a revisar el reto, ¿ok? The challenge, porque hoy día nuestro producto más importante es el reto, ¿ok? Vamos a realizar... Y el reto, obviamente, lo que obtengamos el día de hoy nos va a servir para la próxima semana, que vamos a hacer la actividad de speaking, ¿no? Expresión oral. Entonces, ¿qué nos pide que hagamos acá? Dice, observe the article in activity 4 and tick yes or no about the characteristics of an article. Bien, entonces observamos, dice la actividad número 4, o sea, la anterior. Ponemos yes or no about the characteristics of an article, ¿no? Nosotros nos acordamos, yo creo, cuáles son los elementos o las características de un artículo, porque lo que vamos a elaborar el día de hoy es un artículo, ¿no? Entonces, ustedes me van a ir diciendo, me van a ir ayudando a ver si es que es yes o no. A ver, for example, an article, un artículo, does it have a title? Yes or no? A ver, ¿tendrá un título? What do you think? Yes. Yes, of course. So, yes. An article needs a title, ¿no? Necesita un título, un artículo. Number two, it doesn't have any pictures. Dice, no tiene imágenes. No. Entonces acá le vamos a poner no, ¿no? So, no. Se supone que acá es yes. Ok. Next, number three, it has only one paragraph. Solo tiene un párrafo. It has only one paragraph. No. Okay. No. Yes, muy bien. So no way. The next one says it has a final message. Tiene un mensaje final. Yes, it has a final message. Very good. Next, number five, it doesn't have an introduction. No tiene una introducción, dice. It doesn't have an introduction. No, yes. Yes o no, dice. It doesn't have an introduction. Quiere decir que un artículo no tiene una introducción. Do you think it has or it doesn't? No. Because an article has an introduction, ¿no? Un artículo siempre tiene una introducción. Recuerden que la semana pasada ubicábamos dentro de un artículo, ejemplo, la parte de la introducción, ¿no? Entonces, it has an introduction. Six. It has more than one paragraph. Tiene más de un párrafo. Sí. Yes. Ajá. Yes, it has more than one paragraph. Very good. So don't forget that. Yes, don't forget that. That an article must have a title. Tiene que tener un título. It must have an introduction. Also, more than one paragraph. No, más de un párrafo. And pictures. Yes, pictures. Imágenes. So don't forget that. So guys, let's review our challenge, ¿no? Repasamos nuestro reto y dice, este 2021 nuestro país celebra su bicentenario. 200 años de nuestra independencia, puedes creerlo. El Perú es un país muy rico por su biodiversidad, su cultura y sus tradiciones. Y todos tenemos diferentes motivos para sentirnos orgullosas y orgullosos de él. Sin embargo, sabemos que todavía podemos mejorar como sociedad. ¿Qué acciones crees que nos ayudarían a mejorar como sociedad?
¿Podrías brindar recomendaciones para ser mejores ciudadanos? ¿Qué harías para que estas recomendaciones lleguen a la mayor cantidad de personas? Entonces, esa es la situación que se nos pone, chicos, con unas preguntas para un poco reflexionar y vamos a ver cuál es el reto, ¿no? Challenge. Of course, we already know that. Ya nosotros sabemos el reto porque lo hemos visto en la primera clase. Pero bueno, vamos a repasar. It says, brinda recomendaciones para ser una buena ciudadana o un buen ciudadano a través de un artículo en inglés. Entonces, nosotros tenemos que redactar un artículo en el cual nosotros vamos a dar recomendaciones, ¿no? Para ser buenos o buenas ciudadanas. ¿Ok? Bien, entonces, ustedes saben que siempre, ¿no? Con la finalidad de facilitarnos el trabajo aún más, seguimos pasos, ¿no? Para ir por ahí obteniendo nuestra información y finalmente poder plasmarla en nuestro artículo, que es el trabajo final que se nos pide el día de hoy. What do we have to do first? ¿Qué es lo que primero hacemos? A title for your article, ¿ya? Un título para tu artículo. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es buscar un artículo, un título, perdón, adecuado, ¿no es cierto? Si mi artículo va a hablar sobre recomendaciones que debo tener en cuenta para ser una buena ciudadana o un buen ciudadano, then I have to write an article focused on that, ¿no? Escribo un título enfocado en eso. ¿Bien? Entonces, once I have my title, ¿no? En mi título podría poner, for example, recommendations to be a good citizen, ¿no? Recomendaciones para ser un buen ciudadano, por ejemplo. Or could be, let's be good citizens and follow these recommendations. Could be, for example, ¿no? Seamos buenos ciudadanos y sigamos las recomendaciones. Something like that. Yes? So once you have your title, which is the first element, ¿no? Una vez que tengas tu título, que es el primer elemento, let's go to the step number two, ¿ya? Segundo paso, dice, make sentences with recommendations to be a good citizen, you should and shouldn't, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. A ver, por aquí. Ah, muy bien. Por ejemplo, Renzo nos está dando un título tentativo, ¿no? Recommendations to be a good citizen. A good citizen sería, ¿no? Singular. En success in life, ¿no? Muy bien. Recomendaciones para ser un buen ciudadano y triunfar en la vida. Ok, excelente, Renzo. Very good. Entonces podemos nosotros de esa manera hacer nuestro title, ¿ok? Very good, Renzo. The next step number two says make sentences with recommendations to be good citizens. Yes. Use should and shouldn't. Recuerden ustedes que nosotros habíamos escrito oraciones, ¿no? En las actividades previas con should and shouldn't, ¿no? Should es lo que debemos hacer. ¿Recuerdan? Should, ¿no? For example, if I want to be a good citizen, I should take care of the environment, por ejemplo, ¿no? Debería cuidar el medio ambiente. I should, for example, respect everyone, ¿no? Respetar a todos, por ejemplo. ¿Ok? Ya está. Y shouldn't, obviamente, será the negative, ¿no? The negative way, ¿no? La forma negativa. For example, you shouldn't. You shouldn't, I don't know, litter the streets, ¿no? No debes ensuciar las calles, por ejemplo, ¿no? Those are some examples, ¿no? Ejemplos. Recuerden que tienen que necesariamente utilizar should and shouldn't. ¿Qué más? Step number three. What is your first paragraph about? Write your first paragraph. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, chicos, miren, es elegir el título. Luego hacemos oraciones así, varias, bastantes oraciones, utilizando recomendaciones con el uso de should and shouldn't. ¿Ya? Ahora, luego, en el paso 3, step number 3,
tenemos que redactar nuestro primer párrafo, pero nosotros tenemos que enfocar un tema específico para nuestro párrafo, ¿no es cierto? Porque para cada párrafo, recuerden que también tiene sus partes. Entonces, a ver, ¿de qué va a hablar mi primer párrafo? ¿En qué se va a enfocar? ¿De qué va a hablar mi segundo párrafo, for example? ¿Okay? Entonces, ¿qué necesitamos considerar al redactar nuestros párrafos? Tenemos que tener en cuenta the topic sentence, ¿no? Topic sentence. Oh, sorry. I don't know why. Creo que han dejado de ver la presentación, chicos. I think it's a problem of connection. Bien, okay, guys, thank you. So, yeah, let's continue. So I told you that once you have your sentences, ¿no? Una vez que tengan sus oraciones de sus recomendaciones usando should and shouldn't, you have to go to the step number 3, which is decide what is your first paragraph about, ¿no? Decidir de qué se trata tu primer párrafo, ¿ya? Y bueno, escribimos el primer párrafo. But, ¿no? Pero para escribir el primer párrafo, we have to take into consideration the parts of a paragraph, ¿ya? Las partes de un párrafo. It needs to have a topic sentence, ¿no? Topic sentence. ¿Recuerdan ustedes de qué se trata el topic sentence? ¿En qué se enfoca? ¿What is a topic? Ajá, muy bien. Es una oración que habla del tema, ¿no es cierto? Que es una oración que nosotros la leemos dentro de un párrafo. De hecho, es la primera oración, ¿no? Que la leemos y automáticamente sabemos de qué se tratará ese párrafo. Y luego continúa supporting sentences, que son oraciones que detallan a topic sentence. Dan más información, ¿ok? And finally, we have the concluding sentence, which is just a sentence that closes the paragraph, ¿no? Es una oración que cierra el párrafo, no more, just that. Bien, entonces, yo tengo que decidir de qué voy a hablar, sobre qué voy a hablar en el primer párrafo, ¿no? Maybe I am gonna talk, por ejemplo, si deseo, yo podría hablar de las acciones, ¿no? De las acciones que sí puedo realizar. Por ejemplo, solamente mencionar aquellas acciones que sí podría realizar como buenos o esas recomendaciones que sí puede realizar un ciudadano o una ciudadana, ¿no es cierto? O sea, serían las acciones, las recomendaciones utilizando should. Y en el segundo párrafo, por ejemplo, podría yo hablar de aquellas recomendaciones que no debería hacer un ciudadano o una ciudadana, ¿no? Utilizando shouldn't. Podríamos organizar así, ¿ok? Nuestros párrafos. Pero recuerden que tiene que haber más de un párrafo. Muy bien. Entonces, once we have the first paragraph, una vez que tenemos el primer párrafo con su, topic sentence, supporting sentences and concluding sentence, let's go to the step number 4. Vamos al paso 4, que dice decide what is your second paragraph about, ¿no? Dice decide de qué es tu segundo párrafo. ¿Qué se trata? Write your second paragraph, ¿no? Y acá nos pide escribir nuestro segundo párrafo. Bien, what is our second paragraph about? Well, it says, write your topic sentence at least two supporting sentences and a concluding sentence for paragraph number 2. Chicos, acá hay un error, esto no es paragraph number 1, esto es paragraph number 2. ¿Ya? Ya está. Entonces, como les decía yo, volvemos a hacer acá el párrafo número 2. Ustedes ven cómo organizan sus párrafos, ¿no? Tienen que pensar en algo general. ¿Qué es lo que vas a hablar en el primer, de qué vas a hablar en el primer párrafo y de qué vas a hablar en el segundo? Como les decía yo, a modo de sugerencia, en el primer párrafo podrían escribir todas esas acciones que sí se pueden realizar, todas las recomendaciones que podemos realizar, ¿no? Que podemos dar para decir que es, ¿no? Que una persona sea una buena ciudadana o un buen ciudadano. Y en el segundo párrafo, aquellas recomendaciones pero acciones que la persona no debería realizar, ¿no? So we can do that. Bien, and that is, those are the steps, ¿ya? Son los pasos. Then,
Let's go to the step number 5. Paso número 5. Write an introduction and final message. Entonces, ustedes saben que también otro elemento, ¿no? Otros elementos de un arco, ¿no? De un artículo, son introduction, ¿no? La introducción, and the final message. Entonces, ¿qué podría poner yo como introduction, ¿no? Si voy a hablar, por ejemplo, sobre recomendaciones, ¿qué podría ser mi recomendación? No, mi introducción. Here we have an example. Este es un ejemplo, ¿no? Ahí tenemos, dice, to be a good citizen, it is important if we want to make Peru a better country. How can we be better citizens? In this article, you can find some recommendations. ¿Ya? Entonces ahí, miren, podríamos iniciar así, ¿no? Para ser buenos, para ser un buen ciudadano es importante. Si queremos hacer, ¿no?, del Perú un mejor país, ¿cómo podemos ser mejores ciudadanos? ¿No? Y ahí una pregunta, ¿no?, introductoria. En este artículo encontrarás algunas recomendaciones, ¿no? Esa es la introducción del artículo. Y la introducción va inmediatamente después del título. Se supone que en el primer paso ya nosotros hemos establecido el título, ¿no? The title. Then, después de la introducción iría obviamente los dos párrafos, ¿ya? Obviamente que cada uno con su imagen respectiva. Then we have a final message, ¿no? Y finalmente un final message, ¿no? Un mensaje final, que iría en la última parte. Pero, ¿qué vamos a escribir en nuestro final message? Ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, dice, let's become good citizens to make Peru a better country for everyone, ¿no? Dice, volvámonos buenos ciudadanos, o seamos buenos ciudadanos, ¿no? Para hacer del Perú un mejor país para todos, para todo el mundo. ¿Ok? Y that is it. Y ya está, chicos. ¿Ya? Esos serían los pasos que tenemos para obtener la información ya. Ya, y hasta ahí ya tenemos toda la información, básicamente. Únicamente tenemos que establecerlo, plasmarlo en nuestro formato o digamos en nuestro artículo. Tenemos que elaborar el artículo. A mí lo que yo voy a revisar, chicos, es el artículo, el trabajo final, ¿no? Porque el reto dice elaborar un artículo con recomendaciones, ¿no? Que los ciudadanos deben hacer para ser buenos, ¿no? Entonces, yo voy a ir a revisar esto, ¿no? Pero de sugerencia, chicos, ¿no? De preferencia, por favor, a hacerlo en otro archivo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros leemos las revistas, los artículos no están así, ¿no? Y como que no nos indican cuáles son las partes, ¿no? Cuál es el título, la introducción, paragraph 1, paragraph 2, nothing of that. Pero, ya, nosotros hagamos lo bonito, ¿no? Pero que esto nos sirva para ver cómo vamos a estructurar nuestro artículo, ¿no? Y ahí está. First of all, we need the title, el título. Then, the introduction, ¿ya? La introducción, que todo se supone que ya lo tenemos, ¿no es cierto? Hasta cuando llegamos a esta parte, es que ya tenemos todo. Paragraph number 1, paragraph number 2, and the final message. ¿Yes? Y, of course, I have to add pictures, ¿ya? Imágenes. Y no se olviden que dentro de sus párrafos también tiene que haber un topic sentence, the supporting sentences, and the concluding sentence. ¿Ok? And that would be it. Y eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Únicamente revisamos, ¿no?, esta tablilla donde se nos presenta también el inicio y ahora para conocer nuestros logros, ¿no? Por ejemplo, si en esta experiencia nuestro producto final es elaborar un artículo, entonces yo tengo que evaluar si ahora soy capaz de elaborar un artículo breve que brinda recomendaciones para ser un buen ciudadano y contribuir con la mejora del país. Si también soy capaz de organizar mis ideas en párrafos, un título, una introducción, ¿no? Ahí están, son los elementos de un artículo, un mensaje final, ¿no? Y también si soy capaz de utilizar should, shouldn't, ¿no? Should and shouldn't. Los conectores first, second, finally, end. ¿Ya?
Y finalmente, si soy capaz de revisar mi trabajo final, darle un último vistazo, ¿no? Como para asegurarme de que realmente esté bien, ¿no? Y evaluamos el aprendizaje del día de hoy, ¿no? Si, por ejemplo, podemos escribir palabras y frases simples en inglés, si podemos escribir párrafos simples en inglés siguiendo un modelo. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta actividad, chicos, que es la actividad final de la experiencia 9. ¿Okay? So,